la pena farmear a Pidove en la hora destacada del día de hoy? Vamos a averiguarlo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon Go. Y sí, bienvenidos a un nuevo martes más, una nueva semana más. ¿Qué tal estuvo su fin de semana, gente? ¿Cómo les fue en el Go Fest? Espero que les haya ido muy, muy, muy bien. A mí, de mi lado, me fue bastante bien. No pude grabar video, pero sí se pudo jugar y se pudo disfrutar un montón. Y se puede disfrutar tanto como la hora destacada de hoy, gente. Por más que tengamos un bonus de doble de experiencia por evolución, lo cual no es el mejor bonus de todo, vamos a poder sacar a Pidove Shiny, que tiene unos Shinies preciosos. Pero si vamos a querer usarlos para PvP, vamos a buscar a un Pidove para la Copa Chica de las de 500 DCP con un IV de 0-15-12 y nos va a quedar en ranking 1 a 499 DCP a nivel 24. Si después queremos un Tranquil, o sea, la segunda evolución para PvP, la Liga Super, vamos a buscar el IV de 2-15-15, nos va a quedar en ranking 1 a 1497 DCP y a nivel 50, así que tiene que ser XL. Si queremos un Umfesand para la Liga Super, vamos a buscar el IV de 0-15-14, nos va a quedar en ranking 1 a 1498 DCP en nivel 20 y medio. Y si queremos un Umfesand para la Liga Ultra, vamos a buscar el IV de 2-15-13, nos queda en ranking 1 a 2500 DCP, justito, justito para la Liga Ultra, a nivel 38. El CP máximo que lleva este Pokémon en 15-15-15 a nivel 51 es de 3128. Para potenciar los caramelos obtenidos en esta hora legendaria, nos recomiendan usar a Mega Charizard, a Mega Pidgeot, a Mega Kangaskhan, a Mega Aerodactyl y a Mega Lopunny. Muchas gracias nuevamente, Bomberboy, por traernos todas las semanas estas infografías. Y ahora sí, vamos a ver cuánto pega y cuánto aguanta. Y esta parte la quise combinar ya con PvPoke, digamos, para hacer todo un combo y que sea mucho más dinámico. Así que si les gusta, háganmelo saber abajo en los comentarios. Podemos ver que Umfesand ocupa el puesto número 600, lo cual no es nada, nada favorable para este señor. Su mejor combinación de ataques son Tajo Aéreo, Ataque Aéreo e Hiperrayo, aunque también se puede llevar con Onda Ígnea. Sus mejores enfrentamientos son contra Trevenant, contra Aranaquid, contra Jellicent, contra Sableight y contra Cofagrius. Y pierde contra Stunfisk de Galar, contra Swampert, contra Medichamp, Scrafty y Azumarill. Y si pasamos a la performance de este Pokémon, podemos ver que es bastante consistente. Se usa más o menos como para cerrar alguna que otra pelea. Carga decentemente rápido, al menos el ataque aéreo. Pero no es la mejor performance de todas, sinceramente. Si pasamos a los stats, podemos ver que tiene 139 de ataque, que es bastante por cierto, defensa de 96, ahí es donde flaquea bastante, y vida de 120. Si vemos las características de Umfesand, podemos ver que tiene buena presión en ataques rápidos porque saca bastante al tener bastante ataque, mete presión en los escudos también al sacar bastante daño, y lo malo es que es un cañón de cristal, el famoso cañón de cristal. Es un poco inflexible porque también va a tener un poco de problemas con varios tipos al golpearles. Y para eso también tiene ala de acero como otra opción de ataque rápido, y también otra opción de ataque cargado sería Onda Ígnea, como bien dije al principio. Tu tipo primario es el tipo normal y el tipo secundario es el tipo volador. Sus debilidades son el tipo eléctrico, el tipo hielo, el tipo roca, y sus resistencias son el tipo tierra, el tipo fantasma, el tipo planta y el tipo bicho. PvPoke nos recomienda combinarlos con los siguientes Pokémon: Medichamp, Swampert, Vigoroth, Scrafty o Warrein. Y Pokémon similares a Umfesand tenemos a Skarmory, tanto la versión normal como la Shadow, a Pidgeot, a Noctowl, a Tranquil, que es la pre-evolución, a Swillow, a Bravery y a Farfetch. Y en este grafiquito podemos ver a Umfesand con los ataques de Tajo Aéreo, Ataque Aéreo e Hiperrayo contra la Liga Super. Podemos ver que a un escudo tiene un Battle Ranking de 353, lo cual es bastante, bastante poco. Entre más a la izquierda este gráfico, peor es. Entre más a la derecha, mejor es, obviamente. En este caso, bueno, tiene 9 victorias y 38 derrotas. Y para ir terminando ya el cuánto pega y cuánto aguanta, vamos a relatar estas últimas 3 peleitas contra el top 3 de la Liga Super, que bueno, en este caso vamos a ver cuánto es que le saca un hidrocañón de Swampert normalito. Le sacó bastante, bastante vida. Pudimos ver la diferencia con el Swampert oscuro un poquito más atrás. También resistió bastante bien un puño hielo. También resistió una fuerza lunar de Altaria. Tiene bastantes resistencias, entre comillas, y tiene bastante ataque. Por ese lado rinde bastante
bastante bien. El único problema de este Pokémon, no le pega tanto al meta, entonces no se usa tanto. Por eso es que está tan abajo en el ranking. Pero bueno, podemos ver en esta demostración que el daño está. Y vamos a ver cuánto es que le saca una onda ígnea al top de la liga super. El tanque de tanques, Don Registeel. Vamos a ver cuánto es que le saca. Lo cargamos hasta el excelente y le saca más de la mitad de la vida. Y ahora, gente, la pregunta del millón. ¿Vale la pena un Pheasant para PvP o PvE? Y realmente, servir sirve. Lo que sí, no es la mejor opción. Hay mejores atacantes tipo volador. Si vamos a elegir el caso de PvE, tenemos mejores atacantes volador tipo Ho-Oh, Rayquaza, Salamence, etcétera, etcétera, entre muchos otros. Así que antes de subirse a un Pheasant a nivel 50, es preferible subirse un Rayquaza o un Salamence o alguno de esos para PvP. Y ahora, para PvP, digamos que no tiene mucha utilidad, sinceramente. Hay mejores tipo volador, como lo viene siendo Noctowl, como lo viene siendo Altaria, entre algunos otros también. Así que no sería prioridad. Aunque da lo suyo, da sus lindos castañazos, sí, pero es un pick demasiado spicy, quizás para alguna copa temática o la copa volador. Puede llegar a ser algo, pero no es, a ver, no es prioridad, digamos, ¿no? Entonces yo les aconsejo que si van a jugar esta hora destacada, jueguen la de chill, de pana, traten de jugar y cazar el shiny y ya está. Y después, bueno, unos cuantos caramelos en algún momento, quizás a alguno le guste subir alguno a nivel 50. Y eso sería todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Coméntenme abajo si es que les gustó cómo hice este videito, que me tomó muchísimo trabajo, así que les agradecería mucho si se dejan un buen likeazo, una suscribida a este canal que no les cuesta nada y a mí me harían muy feliz. Y nosotros nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.